Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. Hoy día vamos a hacer un nuevo tema en el curso de matemáticas, geometría del espacio. Saca tu libro del área y ubícate en la página 222. Página 222. ¿Sí? Geometría del espacio. A ver, por favor, señorita Amina, ¿puede dar lectura toda esa parte, por favor? Si fuera tan amable. Está bien, profesor. Características de un plano. En el espacio existen infinitos planos. El plano se extiende ilimitadamente. Por cada punto exterior a un plano P, se podrá trazar uno o solo un plano paralelo al plano P. Todo plano determina dos semiespacios. Si dos puntos permanecen a semiespacios distintos determinados por un plano, el segmento que tiene por extremos dichos puntos intersecta el plano. Observación. Por lo general, el plano se representa por una región rectangular que, en perspectiva, se ve como un paralelogramo. Determinación de un plano. Tres puntos no colineales. Los puntos no colineales A, B y C determinan el plano P. Una recta y un punto exterior a ella. La recta L y el punto exterior P determina el plano Q. Dos rectas secantes. Las rectas secantes L, 1 y L2 determinan el plano H. Dos rectas paralelas. Las rectas paralelas L1 y L2 determinan el plano P. Nota. En espacio. Es el conjunto que todos los puntos del espacio que no pertenecen al plano. En el plano es el conjunto de todos los puntos del plano que no pertenecen a la recta. Muy bien. ¿Qué ha podido entender, señorita Mina? A ver, si fuera tan amable. ¿Alguna síntesis, por favor? Muy buenas tardes. A ver, Amina, por favor, te escuchamos. ¿Alguna síntesis que has podido extraer de todo lo leído? Amina. Bueno, un plano es una acción rectangular. Hay cuatro tipos de planos, creo. No, determinación de un plano. Ya. Bueno. Ya. ¿Algo más? Ya. Lo que hay que saber, como dice bueno su compañera, determinación de un plano. Tres puntos no colineales, ¿sí?, determinan, ¿sí?, el plano P, ¿sí? Estos tres puntos que están en el plano, ahí están en el plano P. Una recta y un punto exterior a ella, una recta L y un punto exterior a ella también lo determina, ¿no?, el plano Q. Dos rectas secantes que se cortan, ¿sí?, también determinan el plano H. Y dos rectas paralelas también determinan el plano. ¿Correcto? ¿Sí? A ver. Posiciones relativas entre una recta y un plano. La recta L1, que está en el plano, ¿sí?, está contenida en el plano P, ¿correcto? O sea, que está dentro de ese plano. L1 incluido en el plano P. L2 es una recta secante al plano P. Porque está saliendo por acá, está chocando ahí. Entonces yo puedo decir que L2 intersección con P me va a dar
los elementos de A. Y el E3, ¿cómo está el E3? Es una recta paralela o exterior al plano P. El E3 es paralela al plano 3, ¿no? O sea, te fijas, esta línea de acá es paralelo al E3. Rectas cruzadas. Dos rectas son cruzadas en el espacio si no tienen puntos en común y no son coplanares. L1, ¿dónde está L1? Ahí está. La recta L1 y L2. Son rectas cruzadas. Claro, al final se van a llegar, pues, ¿no?, a cruzar. OA es paralela a la recta L1. ¿Sí? Ahí está. Y OB es paralela a la recta L2. Entonces, alfa es la medida del ángulo L1 y L2. Hay un ángulo. Entonces, entre L1 y L2 también va a haber el mismo ángulo. Rectas perpendicular a un plano. Una recta es perpendicular a un plano si es perpendicular a todas las rectas contenidas en dicho plano. Yo trazo, bueno, una perpendicular 90, 90, 90, 90. Ahí está. Se puede decir que L es perpendicular al plano. Y si es perpendicular al plano, también debe ser perpendicular a las demás rectas. Teorema. Por un punto exterior al plano, se traza solo una recta perpendicular al plano. Por P pasan infinitas rectas oblicuas al plano H. Y solo una recta perpendicular a dicho plano. ¿Sí? Teorema 2. Todas las rectas perpendiculares a un mismo plano son paralelas entre sí. ¿Ya? Paralela, paralela, paralela. Teorema. Si una recta es perpendicular a dos rectas secantes, ahí está, a las dos rectas secantes, y es perpendicular, contenidas en un plano, dicha recta perpendicular al plano, también es perpendicular al plano. Si M y N son rectas contenidas en el plano P, donde L es perpendicular a M y L también es perpendicular a N, entonces la recta L es perpendicular al plano. Proyección ortogonal de una recta sobre un plano. Ahí vemos las proyecciones, ¿no? A se proyecta arriba, B se proyecta. ¿Sí? Acá también vemos una proyección, ¿no? Y acá. Donde P es el plano de proyección A sub 1. B sub 1 son proyectantes. L1 es la proyección ortogonal de L. ¿Sí? De L en el plano P. L3, la recta L3, esta recta L3, es proyección ortogonal a L2 sobre el plano P. Profesor, ¿qué cosas cuando me dicen ortogonal? A ver, ¿alguien alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de ortogonal? ¿Una proyección ortogonal? El punto S es la proyección ortogonal. ¿Que forma un ángulo recto? Muy bien, que forma un ángulo recto, correcto. Muy bien, Sara. Un punto a tu favor. Ya. L4. ¿Sí?
es perpendicular, se puede decir, ¿no? Ortogonal al punto P. Ya, ¿cuántos teoremas por acá? En un ángulo entre una recta y un plano. Ahí está, ¿no? Una recta y en un plano. El ángulo entre una recta y un plano. Acá vemos, ¿no? El ángulo alfa. Alfa es la medida entre la recta L y el plano P, donde alfa es igual a la medida del ángulo de la recta L con el plano P. Teorema de tres perpendiculares. Si trazamos tres perpendiculares, ¿sí?, al plano, entonces A y C es perpendicular a M. O sea, este tita va a valer 90 de frente. ¿Sí? Podemos decir, ¿ya? Si acá tú tienes una perpendicular y de acá trazas un punto a cualquier lado, cualquier recta, también debe ser 90. Eso es lo que te está diciendo ahí. Ángulo diedro es la unión de dos semiplanos, mitad y mitad de plano, ¿sí? Plano 1 y plano 2. No coplanares con la recta que los determina. Entonces, tita, medida del ángulo diedro, y el plano, la recta y el plano Q. Elementos. S1 viene a ser, ¿sí?, la cara, ¿sí?, comprendida unión con la recta. Y la arista, S2, unión con la recta L. ¿Sí? Recuerda que L está pasando por la mitad. ¿Ya? Planos perpendiculares. Dos planos secantes que determinan cuatro ángulos diedros rectos. Ahí está. Dos planos se están cortando, ¿no? Son perpendiculares, entonces también todo va a formar 90 grados. Acá vemos algunos teoremas. Dado dos planos perpendiculares, si una recta contenida en uno de los planos es perpendicular a la arista, entonces es perpendicular al plano también. Dos, si una recta es perpendicular al plano H, todo plano que pase por dicha recta también será perpendicular al plano H. ¿Sí? Ahí vemos, ¿no? Perpendiculares. Ángulo diedro. Es aquel ángulo poliedro de tres caras. Acá vemos una cara, dos caras y tres caras, ¿correcto? Y cada vez que yo trace, pues no acá, siempre va a formar 90 grados, ¿no? ¿Sí? Ahí vemos las aristas. ¿Ya? Tita, beta y alfa, los ángulos. La medida de las caras o regiones angulares A, B y C, medida de los ángulos diedros determinadas por las caras alfa, beta y tita. Nota, el ángulo diedro polar de un ángulo triedro dado es el que tiene por vértice un punto del espacio y los lados de sus caras son perpendiculares a las caras del ángulo de dicho triedro. Acá vemos, ¿no? Perpendiculares, perpendiculares, perpendiculares. ¿Qué se va a cumplir acá? Que A más C más B es menor que 360 grados. O sea, estos angulitos de acá. Pero B más C es mayor que A, ¿no? Tienen que cumplir estas partes. ¿Ya? Triedro isósceles. Dos caras son de igual medida. OA es la arista común a las caras de igual medida. Esto de acá
va a ser común a las dos caras de igual medida. Y acá vemos un teorema. Si O, A, B y C es un triedro isósceles y A con A' perpendicular a B o C. B o C. Acá debe estar el A' perpendicular. Entonces puedo decir que el ángulo X es igual al ángulo Y. ¿Ya? Triedro equilátero es aquel triedro en el cual sus tres caras son iguales, de igual medida, no necesariamente 60 grados. Triedro rectángulo es aquel triedro en el cual el triedro es recto. Y acá vemos otros tipos de triedro, ¿no? Recuerda que el triedro es esta parte, así se va a dibujar, ¿eh? Y ahí vas a ver si es, bueno, rectangular o no. Poliedro. Ahí vemos un poliedro. Lo que nos dicen acá, la diagonal es el segmento que tiene por extremo dos vértices de caras distintas. ¿Ya? Número de diagonales es igual, bueno, a las caras del vértice 2 menos las diagonales de las caras menos el número de aristas. A ver, mejor voy a explicar acá. El poliedro mostrado es un octaedro que tiene 8 caras. Esto de acá tiene 8 caras, donde 3 caras son triangulares. Tres caras son triangulares. A ver, ¿ven las tres caras? ¿Ven, ven los tres triángulos? ¿Logran observar ahí los tres triángulos? A ver, quiero escucharlos. ¿Se logra observar los tres triángulos acá? ¿Logran visualizarlo? ¿Logran visualizar? A ver, Amina. Ya. A ver, de repente no lo ven. 1, 2 y 3. Ahí están los tres triángulos. 4 cuadrangulares. ¿Dónde están los 4 cuadrangulares? A ver, ¿se logra observar ahí? ¿Lo ven? ¿Logran ver? A ver. A ver, ¿dónde está? ¿Ya? Acá sería 4, 5, acá. 6 y 7, ¿correcto? Ya. Y un pentagonal, la base, ¿no? Ya. Ahí están los 8 lados. Además, 9 vértices y 15 aristas. A ver, 15 aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ven las aristas, no? ¿Se logra ver las aristas? A ver, ¿cuáles son las aristas? Son estas líneas, ¿ya? Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Ahí cuento. 15. ¿Y cuántos vértices? Dice que debe haber 9, ¿no? Acá hay 1. Acá. ¿Sí? Y ahí vas contando. 9 vértices. ¿Ya? Notas. El nombre del poliedro está dado por el número de caras. Para un poliedro de M caras triangulares, N caras cuadrangulares y L caras pentagonales. Teorema de Euler.
En todo poliedro convexo. A ver, ¿qué cosa era convexo? Había uno que era convexo y no convexo, que lo hemos visto en polígonos. A ver, alguien que se acuerde qué cosa era convexo. En todo polígono, poliedro convexo se cumple. A ver, ¿qué era convexo? Sara. Bueno, entonces va a quedar como tarea para ustedes, entonces. Ya ven. Las caras más los vértices es igual a la arista más 2. C, caras, vértice, arista. Acá vemos un ejemplo. A ver, ¿cuántas caras veo acá? 5. A ver. 1, 2, 3. ¿Sí? 4. ¿Y dónde está el quinto? A ver. ¿Quién me dice? En la parte de atrás. En la parte de atrás. Este 4, ¿también va a haber otro 4 atrás? No, para... ¿Mm? ¿Quién la conoce? Claro, acá. O sea, va a estar acá también, 5. Ajá. Ya, sí, válido. Por eso, ¿no? En estos tipos de figuras hay que tener una vista en 3D, ¿eh? Si no tienes una vista en 3D, no vas a poder sacar de repente los datos, ¿eh? Vértices. ¿Cuántos vértices? A ver. Ya, ¿y dónde están? ¿Acá? ¿Sería? Uno. ¿Acá? Dos. ¿Acá? Tres. Igual acá. Abajo. Ya, ahí están los vértices. Las aristas. ¿Cuántas aristas? 9. A ver. 1, 2, 3. Y 3, 6. ¿Sí? 7, 8 y 9. ¿Correcto? ¿Lo vieron? A ver. 1, 2 y 3. ¿Correcto? Acá tengo 3. Esto también se parece igual, otros 3. Acá tengo una línea, 4, 5, 6, ¿no? Acá tenía 6, 7, 8, y con este es 9, ¿no? Disculpe. ¿Ya? ¿Se entendió? Hablen, por favor, señorita, si se entendió. Ya. A ver, en la siguiente figura. ¿Cuántas caras? ¿Se ven las 8? Las 8 caras. Tienes que verlo en 3D, ¿eh? Sí. 1, 2, y esta también cara va a ir atrás, ¿no? Acá está, ¿no? El 3. Es lo mismo. Esto de acá está reflejado acá. Es 4, 5, 6, 7. Pero me dicen que hay 8. A ver, ¿dónde me falta? En la base, falta la base. La parte central. ¿De acá? ¿Está? ¿Está reflejado acá? Ajá. No. La parte de abajo. Esa, ¿el 2? El 2. ¿Ya? Abajo, la base. La base de todo. ¿La base de todo? ¿Esta? El 2. Ya. O sea, también es lo mismo. O sea, el rectángulo que está ahí abajo. Pero si el 2... El 2, esto de acá, ya lo he puesto, ya esto de acá es el 2. ¿Por qué va a haber otro 2 ahí? El otro de atrás, el de atrás. Ah, este de acá, ¿no? Claro, claro, acá falta, pues, acá falta, ¿ve? Tienen que tener una vista bien, bien amplia, por favor, ¿ah? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se ve? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? Sean sinceras, ¿ah?
Ya. Ya. Igual, 12 caras y 18 aristas, ¿ya? Ahí ya ustedes van sacando, a ver si lo ven. A ver, dice, acá tenemos un ejemplo. Un poliedro convexo está formado por 10 triángulos, 20 cuadriláteros y 30 pentágonos. Determina el número de vértices que tiene el poliedro. A ver, eso de ahí voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Mira, M para caras triangulares, N para caras cuadrangulares y L para caras pentagonales. Ya. Yeah. Y justo me dan los datos ya, pues, ¿no? M, 10. ¿Sí? 10 triángulos. ¿Y cuántas, si tengo... ¿Sí? Ya. Determina el número de vértices. ¿Cuántos lados tiene, pues, un triángulo? 3. N vienen a ser los cuadriláteros. ¿Cuántos lados tiene? 4. Pentágono, que es 30. ¿Y cuántos lados tiene? 5. Reemplazo mi fórmula y me dice que me va a salir 130. ¿130 qué? ¿Qué cosa era? ¿Aristas? Aristas. Recuerda que A es aristas. V es vértice y C es caras. Ya. Además, también me dicen que las caras es igual a 10 más 20 más 30, ¿no? ¿Correcto? Estas son las caras que tiene, pues, ese poliedro convexo. ¿Sí? Estoy sumando las caras. ¿Sí? Al sumar todo eso me sale 60. Ahora voy a aplicar el teorema de Euler. Ahí está el teorema de Euler. Que las caras más los vértices es igual a las aristas más 2. Aplicando ahí, tengo las caras ya, 60. Los vértices es lo que me piden, las aristas que he hallado, 130, más 2. Haciendo esa operación, me sale que los vértices valen 72. ¿Ya? Y acá tenemos un teorema. Que todo poliedro convexo, la suma de las medidas de sus ángulos interiores de las caras es 360 grados, ¿no? Veces el número de vértices disminuido en 2. Ahí está. La suma de los ángulos interiores. Poliedro regular. Son poliedros convexos de caras regulares y congruentes. ¿Qué cosa quiere decir congruentes? A ver, entre sí, en el cual cada vértice concurre el mismo número de aristas. Las cuatro caras son regiones triangulares equiláteros. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4 caras, ¿correcto? Y si yo trazo acá 90, de donde yo trace siempre 90, 90, 90. La altura del tetraedro donde G es baricentro de el triángulo B, C y D. B, C y D. G es el baricentro. ¿Qué cosa era el baricentro? ¿Qué hacía el baricentro? A ver, Amina, Sara, Cindy, Katia, Diego, Joana, ¿qué cosa hacía el baricentro? A ver, Iriana, ¿qué cosa hacía el baricentro? Mide al lado de dos partes iguales. Es el punto de intersección de las medianas. ¿Pero qué hace, pues? ¿Qué hace? Parte en dos partes iguales. Parte en dos partes iguales. ¿Cómo es eso que parte en dos? Divide en dos partes iguales. No. ¿Ah? No se confundan, ¿ah? No he dicho en ningún momento mediana. Yo he dicho baricentro. A ver, por ejemplo, acá voy a trazar un baricentro. Vamos a suponer que este sea el baricentro. Un baricentro 1.
y tenga un baricentro 2. Vamos a suponer. ¿Ya? ¿Qué hace el baricentro? Si toda esta línea, vamos a suponer que valga, pues, 15, ¿el baricentro qué hace? ¿Lo parte en cuánto? El baricentro lo va a partir de 2 a 1. De 2 a 1. Eso es lo que hace el baricentro, por favor. Parte de 2 a 1. En ningún momento que lo está partiendo igual. Entonces, ¿esto de acá cuánto valdría? 10. Podemos decir que esto de acá valdría 10 y lo de abajo vale 5, ¿no? De 2 a 1, ¿ah? Por favor. Ya. Área total al cuadrado por la raíz cuadrada de 3, volumen al cubo por la raíz cuadrada de 2 entre 2 y la altura a multiplicado por la raíz cuadrada de 6 entre 3. ¿Ya? Hexaedro regular. ¿Sí? Cuando hablamos de regular, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, ¿alguien alguna idea? En polígono también lo hemos visto. En polígono lo hemos visto. Cuando decían, pues, que esta figura, este polígono es regular. ¿Qué está pasando cuando te dicen que es regular? ¿Cómo son sus lados? Cuando te digan que es regular, ¿los lados cuántos son? ¿Todos cómo son? Iguales. Iguales, ¿ya? Recuerda esa palabrita, por favor, ¿eh? Regular. Todos son iguales, pues mira, acá, A. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas caras tiene ahí? 6 caras, ¿cuántos vértices? 8, ¿cuántas aristas? 12. El área total del hexaedro regular es igual a 6 veces al cuadrado, el volumen al cubo y la diagonal a multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Octaedro regular. Octa. ¿Qué cosa quiere decir octa? ¿Cuántos lados? 8. 8. Regular, que todos son iguales. Mira. A. Ya. Las caras, 8 vértices, 6 aristas, 12. Entonces el área total es igual a 2 veces al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3 y el volumen al cubo multiplicado por la raíz cuadrada de 2 entre 3 y la diagonal a multiplicado por la raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Bueno, acá hay más teoría, ¿no? Dodecaedro, 12 caras, ¿no? Sí, ahí está. Icosaedro, ico, 20 caras. ¿Ya? Y por acá vemos algunos poliedros conjugados. ¿Ya? Y ahí hemos acabado con la teoría. Entonces hemos visto los planos, hemos visto, bueno, el poliedro, ¿sí? El hexaedro, el tetraedro. ¿Ya? Ahora sí, una vez acabado la teoría, pasemos a los problemas. Ubícate en tu libro, ¿sí? En tu libro de actividades, página 202, por favor. Página 202 de tu libro de actividades. 202. Página 202. Libro de actividades. A ver, acá vemos algo ya más sintetizado, ¿no? Rectas y planos. Es una recta y acá vemos los planos, ¿no? Que son paralelas, ¿no? Paralelas. Poliedro regular, el tetraedro regular y el hexaedro regular. A ver, problema 1. ¿Puede dar lectura, por favor, al problema 1, señorita Cindy?
Yo. En el gráfico se muestra un piso ABCD, un muro ESCD y una viga H. Si la altura del muro es 4 metros y la viga mide 9 metros, calcula la longitud de la proyección ortogonal de la viga sobre el piso. Ya. A ver, ¿qué se puede hacer ahí? A ver, ¿alguna idea? Cindy dice, en el gráfico se muestra A, B, C y D. A, B, C y D. Un muro, también hay un muro, acá está el muro. ¿Sí? E, F, C y B. Ese es el muro. Y una viga, acá está la viga, ¿no? GH. Si la altura del muro es 4 metros, ahí está la altura del muro, 4 metros. Y la viga mide 9 metros, ahí está la viga. Calcula la longitud de proyección ortogonal, ahí está la palabrita, mira. ¿Qué cosa era ortogonal? Señorita Cindy. Lo dijo tu compañera Sara. Cindy. ¿Cómo? Cindy, ¿qué cosa era ortogonal? Ya lo había dicho tu compañera Sara. Un ángulo recto. Ya, es un ángulo recto, muy bien. Ya. Me dice, calcula la longitud de la proyección ortogonal de la viga sobre el piso. O sea, esta viga ya no va a estar ahí, ¿no? Sino debe estar en el piso, abajo. ¿Sí? Si yo proyecto esto de acá, mira, si este es 4, y como es una proyección ortogonal, acá, ¿cómo va a ser? Recto, ¿correcto? Esta proyección con esta proyección. Esta proyección de arriba lo voy a trazar acá abajo. ¿Cierto? ¿Cindy? Ya. Esta viga de acá lo he trasladado acá abajo. Tienes que verlo ya, como te dije, en 3D. Tienes que proyectarlo ahí. Esto vamos a poner el punto M. ¿Ya? Ahora, mira, si este vale 4, este lado también, ¿cuánto va a valer? 4. Y la proyección ortogonal, profesor, ¿dónde quedó? 90 grados acá, ¿no? ¿Correcto? ¿Cindy? Ajá. Ya, y a mí me piden hallar esta distancia. Esta proyección ortogonal. De la viga en el piso. A ver, ¿cuánto sale ahí, Cindy? A simple vista, ¿qué puedo aplicar yo ahí? Teorema de Pitágoras. Ya, muy bien. ¿Todos lo vieron ahí? De repente alguien que no lo ve, para sacarla de la figura, si no. Recuerda que esto de acá es como un triángulo. ¿Sí? Esto estaría así, ¿no? Mejor lo voy a sacar porque si no, se me van a perder de repente. Ya, ahí está. 9, 4 y X. Ahora sí, a mí me piden esta proyección. A ver, Cindy, aplicando Pitágoras. 9 al cuadrado. Oh, de frente. Ya, no hay problema, no hay problema. 9 al cuadrado. Pitágoras. Bueno. Voy a aplicar Pitágoras. Voy a aplicar Pitágoras. 9 al cuadrado. Igual a 10 a 4 al cuadrado. Ya. Más el cuadrado. Ya. 80 igual a 16 o menos 16 igual a x cuadrado 65. Pero ahí 65, sí, igual a x. Ya. Ya, lo puedo dejar ahí nomás, pues, ¿no? Ya. Pero recuerda que esto, ¿qué cosa es?
metros, metros, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a ser? Nos comimos, ¿no? Las unidades, nos comimos. 65 metros. Raíz cuadrada de 65 metros. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Hablen, por favor. ¿Se entendió? Ya.